Ahí nos escuchamos. Ya estamos totalmente en vivo desde Birrería y Micheladas número 3. Por ahí estamos para que nos visiten aquí en el 3903 de la Aldin Mail Road en Houston, Texas, en el 77039. Así que, bueno, quédense porque les vamos a mostrar unos platillos riquísimos y además las promociones que tenemos para ti. Porque además, pues bueno, ven a celebrar este 4 de julio aquí en Birrería y Micheladas. Ándale por allá, no sé ni qué me van a traer ahora, pero está riquísimo todo. Miren, vamos a ver por acá. Ándale, pues acá ya el compadrito que está atrás de mí ya vino con toda su familia y está degustando una comida riquísima. Ahorita vamos a dejar que siga comiendo para no molestarlo y ahorita vamos a preguntarle qué tal están esos taquitos. Vamos a ver si nos escuchamos por ahí en el en vivo. Sí, ahí estamos. Sí, nos escuchamos por ahí. Vamos a ver si estamos por ahí. ¿Estamos por ahí? Sí. Ah, bueno, perfecto. Si nos escuchamos. 1, 2, 3. Bueno, oigan, es que hoy van a traer algo riquísimo y no se despeguen porque les tenemos. Recuerden que si cumples años, ven y te celebramos. Recuerda, por ahí, pues te vamos a tenemos un postre para ti y una sorpresa. Así que ven en tu cumpleaños, nada más muéstranos tu ID, ¿verdad? Que dices, ¿sabes qué? Yo cumplo años y por ahí, pues, puede ser una michelada gratis o puede ser el postre gratis para ti. Así que ya sabes. Bueno, gracias por sintonizarnos en las redes sociales. Recuerda que estamos en Birrería y Micheladas número 3, Aldin Mail en Facebook y también estamos por ahí en TikTok, también como Fruit Ideas. Y pues el teléfono lo tenemos en pantalla, 713-637-4166. Así que ya sabes, márcanos para pedir también tu orden para llevar. Puedes venir a levantarla o, pues bueno, si no quieres salir de tu casita realmente, pues bueno, también tenemos la aplicación de DoorDash, en la cual te metes a DoorDash y también puedes solicitar tu comida. Puedes venir a levantarla o si no, bueno, pues ya que te la lleven hasta tu casita por ahí. Pero bueno, ay, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo estoy por ahí, están preparando algo. No sé con qué me vayan a sorprender esta tarde y noche aquí en Birrería y Micheladas número 3. Porque recuerda que este 4 de julio, pues vamos a tener especiales para ti. Así que pues no te despegues. Vamos a ver si vienen por acá las 1, 2, 3 y estamos por ahí. Ah, bueno, dije no nos escuchamos luego. Ay, es que pusieron allá aquello. Estamos en vivo también aquí en las televisiones, porque recuerda que también tenemos pantallas, pues ya para que en los próximos meses viene por ahí el mundial, para que estés al pendiente. Y además tenemos también en la parte de afuera, tenemos terraza para que vengas en cualquier aniversario, cualquier fiesta que quieras hacer, puedes venir aquí a la terraza. Llama a los teléfonos para contratar el área de terraza que tenemos para ti. Está amplio, además parqueadero también amplio, gratis. Así que eso, no tienes ningún problema por llegar aquí. Y bueno, saluditos para toda la gente que nos está viendo por ahí, pues hasta Monterrey, Nuevo León, que nos están viendo, Apodaca también para toda la raza, y aquí Houston, Texas. La señora Rebeca Mata, saluditos para la señora Rebeca Mata que nos está viendo por ahí también. Y pues bueno, ay, 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 oigan, pues tenemos a alguien. Pero están comiendo ahí atrás ya, la raza. Bien rico, ahorita vamos a ir por allá a molestar gente. Digo, a entrevistar gente. Pero pues bueno, vamos a esperar tantito. Y vamos a saludar mientras, pues bueno,
a toda la gente que se vaya a conectar a este en vivo y que nos está viendo por Noé Roma TV, también por el Revane Show o por Roma TV USA. En estas páginas nos pueden sintonizar y también nos pueden ver por YouTube. Así es, también por YouTube nos pueden sintonizar el Revane Show. Así que pues estate al pendiente porque tenemos lo mejor para ti. Birrería y micheladas número 3. Pues estamos ubicados hacia el norte. Por aquí, si tú vives de este lado, pues vente para acá. Vente para acá. Estamos abiertos todos los días de 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Así que pues no tienes ningún pretexto de no venir para acá. Todo el área norte, puede ser el 59 norte. Y te bajas en la Aldin Mail, por ahí si vienes del sur al norte. Y pues bueno, estamos como a 3 minutitos por ahí, 2 minutos del 59 norte o por la Jaritola. Así que eso, no tienes ningún problema. Y pues imagínate, no. Eso está muy bueno. Ay, Dios. Ahorita van a ver qué traen por acá, pero ándale. Vamos a ponerle así. Ah, bueno, pues ya llegaron por acá. Nada más ella esperó a que yo me parara, porque ella es muy tímida. Ella es muy, muy tímida, ¿verdad? Sí, ella es muy tímida, ¿verdad? Ven. A poquito, dice. No. Oye, no, racita, pues Oye, no, pues aquí estamos totalmente en vivo. Miren, ya de entrada, pues bueno, ya. Ya me trajeron los chips que están deliciosos con una salsa ahí como morcajeteada, riquísima. Vamos a probarlos, que esto también está riquísimo, ¿eh? Mientras llega el plato fuerte. La salsa está riquísima. Y además tienen salsa roja, salsa verde. Riquísimo. Compadrito, ¿cómo se la está pasando? Excelente. Muy bien, provechito. Ahorita. ¡Oh, es cumpleañera! 3 añitos. Hoy nomás. Bueno, pues ahorita por ahí vamos a ver si le regalamos un postre a la niña que cumple años hoy. Ahorita dígale a su mesero por ahí que cumple años la niña y a los cumpleaños les regalamos por ahí un postre. Por ahí. Claro que sí. Provecho, provecho. Es que están comiendo, ahorita no los quiero interrumpir. Déjame pongo más para acá, ¿sí me veo? Sí, ¿verdad? Aquí estoy. Bueno, tenemos también la otra cámara porque les quería mostrar parte de... Cuando vengan y me coloquen aquí la comida para que también la miren en este lado de la cámara. También estamos en vivo en este lado de la cámara 2 y tenemos la principal, así que cualquiera de las dos nos pueden ver por ahí. Y bueno, también tenemos racita por ahí atrás que también vienen, piden comida y pues ellos solamente la levantan. También así pueden ustedes pedir su comida, venir a levantarla y pues comer en su casita. Así que, pero yo hoy vine a comer aquí. ¿Quién viene a acompañarme hoy a comer aquí? Saludos, Zaira Menocal. De lo que te perdiste, Zaira. Saludos, Luz Angélica. Saludos, Ministra Ángela. Saluditos, saluditos por ahí. ¿Quién se está conectando? ¿Quién más se está conectando? Déjenme ver por acá para mandarles saludos y vengan con nosotros aquí. Vamos a ver quién está más conectado. Dice Abraham Hipólito. Saluditos, Abraham Hipólito. Saludos también. Que ya está conectado. ¡Ándale! Bueno, déjame vengo por acá porque ya traen algo. También. Le da vergüenza salir en cámara también. Nada más me la trajo por acá. Pero yo se las voy a mostrar porque esto está riquísimo. Adelaido García, saluditos, compadrito Adelaido, cantante que nos vimos por ahí el domingo pasado en la premier de la película El Renacer de Carla, de Martín Palomo, que muchas gracias
por la invitación a conducir este evento magno en Houston, Texas, que se hizo cita muchísima gente de Dallas, de Austin, San Antonio, Houston, Texas, Arlington. Estuvo genial, gracias. Onis Gómez también, saluditos a Onis Gómez por ahí. Juan Perales también por ahí, el Charro, que próximamente va a sacar su disco, así que síganlo en todas sus redes sociales, Juan Carlos El Charro. Místico Gaitán, saluditos por ahí. ¿Quién más tenemos por ahí que nos están saludando? Vamos a ver de este lado. Así es, dice, hola a todos, ahí es delicioso, vayan. Maribel Martínez, besos. Adelaido, un saludo para ti. Dile a la gente desde dónde vienen y qué les parece el lugar. Claro que sí, ahorita vamos a preguntarle a la raza de aquí de dónde vienen y qué les parece el lugar. Dice Místico Gaitán, prueba la ramen birria, está de aquellas. Ay, ay, ay. Oye, Místico, gracias también, por ahí entras a la rifa de $25 que tenemos por compartir y darle like a las páginas. Y pues entras al sorteo para este miércoles en el Rebane Show, para que estés al pendiente del sorteo de $25, puedes ganar hasta $100 y además una puerta de garaje también para ustedes. Ah, bueno, pero ya voy a mostrar esto. A ver. Aquí se ve en esta cámara. Mire nada más lo que me trajeron. Bueno, solo me lo dejaron aquí. No, sí, esto es una michelada. Señor Tino, cuéntame qué tipo de michelada es, porque sé que hay muchísimas micheladas en birrería, pero coménteme como cuál. Hoy el señor Tino anda un poco malito por ahí. Dice que lo disculpen, que va a estar más adelante por acá. Bueno, a ver si viene Don Tino, ¿verdad? Vamos a esperar porque anda un poco malito y pues vamos a degustar. ¿Cómo se llama esta? Ok, ahorita, perfecto. Entonces, ahorita ya nos dicen, porque es que es una gama muy grande de micheladas. Esta es la mango chelada. Esta sí no le voy a perder porque le estoy viendo el mango de este lado. Miren nada más. Aquí está la mango chelada, que está riquísima. Así que la vamos a probar también. Ay, 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 pues bueno. Vamos a probar esta. Vamos a pedirle a nuestra amiga que nos traiga un straw por ahí. Porque si no, ¿cómo le damos, no? A mangochela. Ah, entonces, pásame esto, mira, ven para acá. Ven. Gracias. Michelada feliz. Ah, mira, mira. Esta gordita, así como yo, que estoy gordito, ¿verdad? Es la michelada feliz. Tenemos la michelada feliz. Hoy nomás con carne seca, cacahuates y creo que es casi una libra de camarón. Vamos a degustarla ahorita mismo. Con su permiso, compadrito. Ándele. Y esta es la mango chelada, que esta la vamos a agarrar por acá. A lo mejor ahorita la vamos a regalar al público que está aquí ahorita en Birrería y Micheladas número 3. Miren la carne seca. Magda, véngase para acá. ¿Dónde está Magda Salazar? Que nos está viendo. Saluditos. Comparta el programa para que se gane premios por ahí. Riquísimo. Esto está genial. Riquísima la michelada. La michelada feliz con estos camaroncitos enchilados.
Riquísimo. Déjenme ir por allá para saludar a la raza. Ahorita solo van a escuchar mi voz, pero vamos a saludar a la gente por este lado. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? A ver, por acá la dama. No se va a ver ahorita en pantalla, pero sí la vamos a escuchar. ¿Cómo está? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Magda Salazar. Ah, Magda Salazar, es la que está ahorita en vivo ahí. Muy bien, Magda, perfecto. Gracias por compartir. ¿Y usted, caballero? Dante Parada. Dante Parada, un placer, Magda y Dante. Y ahora vienen con la familia, ¿no? Hasta con el pequeño. Qué bueno. Cuéntenos, ¿cuál es su platillo favorito? Ah, para mí los empalmes. ¿Los empalmes? Ándele. Y usted, cuénteme, aparte de la... Ah, no, es que con esa jarrota, imagínese. ¿Cuál es su platillo favorito? Pues la verdad, las quesadillas de huitlacoche son... ¿Las de huitlacoche? Sí, son las... Ey, están ricas. La semana pasada, antepasada, creo que... Me colocaron igual las de huitlacoche, estaban deliciosas, Más para los vegetarianos o los veganos y todo eso, está riquísimo, Sí, sí, claro. No. ¿Usted no come carne? No, sí, sí. Sí. Ricas. Están buenas. De hecho, ahorita pedí la birria de borrego, a ver qué tal está. Ah, bueno, pues está sabrosa, no se va a arrepentir. ¡Gracias! Ándele por este lado, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Bianca. Bianca, ¿es la primera vez que viene a Birrería y Micheladas número 3? De hecho, esta es mi segunda vez que vengo para acá. La segunda vez y se trae todo el bandón. Yeah. Se trae toda la cuadra, ¿verdad? Estaban bien buenos los tacos de birria, la verdad. ¿Sí? Sí, sí. Por eso les digo, nosotros venimos desde Nueva York. ¿Desde Nueva York? ¡Ay, qué padre! Mira nomás. Somos, hay muchos, de hecho, muchos trucks que venden tacos. Están, la verdad, bien ricos. Y pues, había visto en el internet este restaurante. Quisimos venir, vinimos hace unos meses y ya regresamos otra vez. ¡Qué bueno! Pues bueno, ya saben, racita, que desde Nueva York nos visitan también por acá en Birrería y Micheladas número 3. Gracias, Bianca. Vamos por acá a ver de este lado. Yo sé que están bien ocupados. Están ocupados comiendo sus quesabirrias, es más, hasta una pizza por ahí para los pequeños. ¡Qué rico! ¿Y qué está comiendo usted, caballero? Una torta. Una torta, vean, es que no puede hablar porque él está comiendo una torta. Y una jarra. Una jarra de camarones, claro. ¿Me la presta rápido para mostrarla a la cámara? ¿Se la traigo? Así. No, 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 no nos vamos a robar sus camarones. Tranquilo, vamos para acá. Ahorita yo sé que tengo más acá, pero para que vean, miren, esta jarra es la que se está tomando mi compadrito allá. No, hombre, qué barbaridad. Ey, amiga, espérame. Oye, amigo, ¿no tienes hambre? ¿No tienes hambre? ¿No me quieres acompañar ahí? Aquí está, compadrito. Ya lo vieron por ahí. Ahorita voy a contar mis camarones. Cuenta los camarones ahorita. Yo te voy a compartir allá. ¿Cuál es su nombre, amiga? Diana, ¿y qué tal? Qué rico los taquitos, ¿verdad? Sí. ¿Con quién viene? Platícame. Con ellos. ¿Con ellos? Pero esos son sus amigos, sus primos. ¿El esposo? El marinovio, Bianca. El marinovio, Bianca. El novio, porque no le ha dado anillo. Ay, ¿qué onda, comadre? ¿No le has dado el anillo todavía? Digo, no, a ver, el compadre, usted le tiene que dar el anillo a ella. ¿Sí, no? Ya se me hacía raro. Hombre, qué bárbaro, comparito. ¿De dónde es usted? De Yonkers, Nueva York. Nueva York también. ¿Cuál es su nombre? Giovanni. ¿Y qué está comiendo? Una quesabirria. Una quesabirria. Qué rico, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias y provecho por ahí. Gracias, gracias. Gracias, Magda. ¡Ay! Venimos por acá con el compadrito. Buenas tardes, compadrito. ¿Cómo está? Buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo está el día de hoy? Mire, mi amigo, si vengo escondidas a comer. ¡Ándele! Ya lo caché. Sí, le dijo a la fiera, voy por ahí nada más a traer algo a la tienda y aquí lo balconeamos que anda la michelada. No se apure, no lo están viendo. Es la pura voz. Podemos decir que es otro. Mire, ¿cómo se llama? No, yo. Pepe. El señor Pepe.
El señor Pepe, dejémoslo en el señor Pepe. Porque pues no podemos, ¿verdad, compadrito? Ándale, ya estamos. Ya estamos ahí, sí, no nos vemos por ahí, pero sí nos estamos escuchando porque vamos por acá. Compadrito, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Me llamo Abraham. Abraham, Abraham Hipólito, ¿verdad? Por ahí, ah, bueno, un placer, ve que yo tengo telepatía, yo les leo la mente. ¿Cómo se llama? Él se llama Javier. ¿No? Ah, Abraham, Abraham también, Abraham segundo, Abraham tercero. Y su esposa dijo, Abraham la puerta. No, hombre, Abraham. Entonces, Abraham Junior y... Joshua. Joshua. Ay, Jesús, ya aquí voy a hablar inglés. ¿Y cómo se llama la niña? Kenzie. Ah, pues muchas felicidades a la cumpleañera. Ahorita vamos a decirle a la mesera que te traiga un dessert por ahí para la cumpleañera. Ay, a ver, ¿cuál es su nombre? Norma. Norma. Ándale, bueno, pues esta noche tenemos normas, leyes y muchas cosas que hacer este día. Norma, cuéntenos, ¿cómo se ha portado en el día su esposo? Pues, más o menos. Diga que bien, porque si no, no le va a pagar la cena. Dijo, no vas a tomar hora, dijo, no vas a tomar hora hasta mañana. Ah, oye, así, no le veo ahí la michelada ni nada. Pues no me dejó. Vio, ahora no, pero el día del padre, ¿cómo lo trataron, compadrito? Hombre, qué maravilla, como rey, como siempre. Gracias. Ah, qué bueno, muy bien. ¿Y el Día de las Madres? Igual, también, muy bien. Excelente, nada, pues muy bien. Gracias por pues venir aquí a Birrería y Micheladas número 3. Y pues cuéntanos, cada semana viene por acá. Muy bien, ¿cuál es su platillo favorito? El platillo de los tacos de birria. ¿El de los tacos de birria? Ay, no más, qué rico. Muy buenos. A ver, birria, tacos. A ver, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Joshua. Joshua, y dime, ¿qué te gusta de birrería y michelada? ¿La pizza? ¿La burger pizza? Ah, la pizza burger. A ver, por acá, Abraham, ¿y a ti qué te gusta de aquí? La mente no sé. ¿Las papas también? Todo, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Rico, ¿verdad? Sí. Qué bueno, gracias, gracias, bro. Oigan, nada más, miren lo que me traen el día de hoy. Creo que me castigaron o qué... ¿Me castigaron o qué pasó? Ah, sí, venga para acá. ¿Va a venir conmigo? Sí. Ah, perfecto, venga aquí, toma asiento. No, pero... Dígame. ¿Camarón tacos? Ah, sí, ah, ok, perfecto, a ver. Bueno, ya llegó nuestra amiga para decirnos qué platillos son estos, pero tenemos que mostrarlos, a ver. ¿Cómo se llaman estos? Son camarón tacos, son de fajita, traen camarón, guacamole y pico de gallo. ¡Guau! Wow, camarón... Camarón, guacamole, pico de gallo y fajita. Y fajita. Ay, nomás, ahorita vamos a probar uno y vamos a compartir a la raza de aquí. ¿Y esto qué es? Taquitos de pescado, llevan pescado a la plancha, llevan aguacate, aderezo, repollo y un side de arroz. Wow, Dios, ¿y usted cree que yo me voy a acabar todo esto, amiga? Sí. Ay, me di, ¿cómo dijiste? Que sí se lo... Ay, que sí me lo voy a acabar, pera. No, sí, eso no queda duda. Están sabrosos para chuparme los dedos, pero oye, la dieta. ¿Dónde está? Acá ya se fue. Le iba a dar unos también porque pues ya se me fue. Bueno, ahorita compartimos por acá, mami. Oigan, pues les quiero decir que aquí me trajeron estos tacos de camarón que los vamos a degustar. Ay, güey, pero no, yo tengo que ir para allá a compartir aunque sea uno porque... Es muchísimo. Déjeme compartir por acá. ¿Quiere uno, mami? Taquito de camarón. Venga por acá para que lo pruebe. Le vamos a dar también aquí a la gente que nos visita. Agarre uno con confianza. Ándele, mire. Para que lo pruebe. Sí, muchas gracias. De nada, pues bueno, ya saben, ustedes también pueden venir con nosotros para degustar. Y esto vamos a compartir otro taquito por acá para que ellos lo prueben. Ah, hoy nomás, ahí están los sopes. Lo bueno que no estamos a dieta, eso es lo importante. Mire, acá el primo que me dijo que los camarones. Tenga, agarra un taquito. Agarras un taquito, ándele, muy rico. Sin pena, sin vergüenza. Sin vergüenza. Provechito, provechito.
¿Vieron? Hombre, hijos. Oigan, gracias por visitarnos desde Nueva York, aquí en Birrería y Micheladas número 3. Recuerda que estamos en el 3903 de la Aldin Mail Road en Houston, Texas, 77039. Así que vengan por acá porque la verdad la pasamos de lujo. Y ahora sí, sigo yo. Vamos a degustar. Ay, pero... eso está riquísimo, los camarones. Miren de este lado. Ay, 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 no necesitas, se ve como que necesitas ayuda. Señor Tino. Buenas tardes, bienvenido, señor Tino. Oiga, usted me trajo todas las libras de camarón esta noche. Y aparte está riquísimo, como siempre. Para que veas, no, ¿cómo va a servir a la comida? Ya está como Luz Angélica Valdés, que me pone René, me cambia el nombre. No importa, señor Tino, cámbienme el nombre esta noche. ¿Cómo está? Bien, me da un poquito enfermillo ahí, pero andamos aquí. Claro, sí es. Y bueno, siempre el trato al cliente excelente desde que llegas. Y pues, oye, ya ahorita ya escucharon ustedes que fui por allá a visitar las mesas a nuestros clientes. Ellos están felices, están encantados con la comida. Incluso viene gente desde Nueva York a probar la birria aquí en el número 3. Está riquísimo. Wow. Y ya también compartí de estos taquitos por allá para que vean. También aquí a la mami de atrás que nos está visitando. Ya le compartí un taquito. Riquísimo, ¿verdad? Riquísimo. La tenemos que traer por acá ahorita. Sí, puede venir poquito para acá. Venga, poquitito para acá, venga, venga. Tantitito, mire, para que venga, para que ella nos diga qué tal la comida de hoy con su familia. Venga, venga, toma asiento, toma asiento. Agarra el... ¿Cómo se la pasó esta tarde? Cuéntenos. Ah, pues muy bien, todo está... Todo está muy rico, está muy sabroso y está muy agradable aquí el lugar. El ambiente está muy agradable, está muy, ¿verdad? Está agradable y todo está muy rico. Está muy rico y además pues viene con la familia, viene con sus niños, sí. Viene con su marido. Y pues bueno, por ahí también la niña que cumple años, ahí la pequeñita Casey. Kenzie, por allá. Ay, los nombres se me olvidan. Y pues mire, ¿cómo ve? Ya probó usted el taquito de camarón con fajita, ¿verdad? Sí, uno que me compartió y está muy rico. Muy rico, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es su nombre? Norma. Norma, ¿verdad? Sí, me dijo Norma. ¿Y recomienda que venga la raza aquí a Birrería y Micheladas número 3? Sí, yo lo recomiendo que vengan. Todo está muy rico, el lugar muy agradable, el personal muy amable. Está muy bien. Sí, ¿verdad? Sí. Qué bueno. ¿Y cuándo la vemos de vuelta por acá? Pues pronto. Aquí vivimos cerquita en la área. Ay, qué pronto. Padre. Uh-huh. Qué bueno. Está riquísimo por ahí. Y pues muchas gracias por acompañarnos, Norma. Que tenga bonita tarde y la esperamos pronto por ahí. Vamos a decir, la dieta ya no la comimos, como dice el ese día. Ay, ¿qué dice? ¿Y la dieta? Me la comí. Ya saben, así como Norma, ustedes también. Gracias, Norma. Así como Norma, también ustedes vengan por ahí, realmente pues van a pasar una tarde muy agradable y además van a probar su comida favorita. Y pues, oye, esto está de lujo, está de lujo. Ya estábamos probando los tipos de carnes la semana pasada y hoy tenemos pues los tacos de fajita con camarón. Que esto está riquísimo. Si me veo por la cámara por ahí, ¿sí? Ay, ay, ay. Salsa verde. Salsa roja. ¿Qué más quieres? Además, si no comes picante, puedes mencionarles que te hagan por ahí una salsita que no esté muy picosa. También ahora, si te gusta picante, bueno, verde, roja y además tenemos la molcajeteada. Eso está riquísimo. Vamos a ver quién está conectado. Dice Lisbeth Guzmán.
Saluditos, dice Magda Salazar. Hola, hola, vénganse a las micheladas y tacos de birria. Gracias, Magda Salazar, que ahorita la saludamos por ahí. Abraham Hipólito también, gracias. Saluditos, Abraham. Te hubiera seguido regalando. Sí, 100% familiar. Claro que sí. De hecho, ahorita voy a regalar este un taquito más. Porque esto es una gama muy, muy grande. Voy a ver si viene alguien para regalarle otro taquito. Ah, venga, Abraham, venga. Venga un segundo por acá. Tome asiento, venga. Tome asiento, mire. Abraham, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. Ah, ya tiene el micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo se la está pasando hoy en la tarde aquí en Birrería y Micheladas número 3? De maravilla. Siempre aquí les recomiendo este lugar. Siempre venimos cada jueves, en veces viernes, pero hoy nos tocó este sábado. ¡Qué bueno! ¡Ay! Y con la familia. ¡Vente, caballero! ¡Vente por acá! ¡Ándale! Joshua, ¿verdad? El Joshua. El Joshua. ¡Ah, mira qué padre! Corrido, ya, ¿sí? ¡Ay, qué bueno! Bueno, más Abraham, entonces... Pues, ¿qué tal le pareció la comida de esta tarde? No, aquí siempre, desde que la abrió, yo conozco al señor, desde que tenía la panza feliz. Nosotros íbamos hasta aquí, íbamos a Pasadena, al otro que está allá. Y ahorita yo vivo aquí en la Little York. Ah, pues le queda más cerca. Más cerca este de aquí, igual la comida, igual. De rica. Sí, no, y hombre, estamos así como que, ay, pero porque está sabroso. Mire, ya vieron la mango chelada que me pusieron. Ya vieron la michelada de panza feliz. Déjeme darle otro traguito, Abraham, con su permiso. Dale, pásale, pásale. Mmm, riquísima. Nos haría el favor de probar estos tacos. Híjole, tengo, no tengo dele, mucho espacio, pero le puedo dar uno. Dele, usted algo. Pruebe. Usted ¿me pruebe. Me este micrófono, que estos son los taquitos de camarón. Usted no sale rico al camarón, ni al no, pescado. No, me perfecto, me tengo. Toda la semana he comido camarón. Perfecto, tengo que preguntar porque y luego, no, cállate, no se me arma. Señora Abraham, pues pruébelos para que nos indique cómo están. ¿Cuál agarramos aquí? El que usted quiera. Vamos ahí también a que deguste nuestro amigo Abraham, que siempre viene aquí a Birrería y Michelada número 3. Usted está en su casa, pruébelo, es más, al mismo tiempo. Échale, vámonos. Una, dos. Ay, sí. Muy rico. Riquísimo. Y siempre estás con el papel, pero porque está... Para chuparse los dedos, señor Abraham. Porque ahorita, como estamos en cámara, no se puede chupar los dedos. No importa, usted puede hacer lo que quiera en cámara. Es todo, hijo. Abraham. Abraham. Joshua, es que Abraham se llama tu hermanito. ¿Dónde está? Allá está de aquel lado con su mami. ¿Vieron? Así como el señor Abraham también dice, Rocío Mata, saludos, muy delicioso. Saluditos también para la señora Rocío Mata. Un abrazo para usted, gracias por siempre vernos y pues la extrañamos aquí en el directo. Señor Abraham, cuéntenos, ¿qué tal le supo ese taquito? Oh my God, están muy ricos. Bien bueno, ¿verdad? Sí, claro. Y ahora con la salsita esa que me dieron. Ay, por acá, déjeme, le pongo esta salsita. Me dieron una como tipo con cebolla morada. Sí. Oh, me está riquísima. Mire, le voy a dar aquí otra mordida. ¿Y qué tal si usted me acompaña no, otro? No, ya. ¿Seguro? Ya, sí, ya. Ay, es que gracias. Ya comió. Ya comí. No, y al rato me va a decir, no, me duele el estómago de comer tanto. Voy a tener que irme para la casa inmediatamente. Lo bueno que aquí vivo cerquitas. Qué bueno que vive cerquitas. Entonces, pues viene con su familia y cada semana por acá a acompañarnos. Cada semana venimos para acá, a veces vamos aquí de allá, pero más ahora que he estado este aquí, que abrieron aquí, hemos venido más cerquitos aquí. Qué bueno, Abraham. ¿Y recomienda la birrería y micheladas número 3? Sí, claro que sí. La recomiendo para toda la raza que se venga. Y no sé si van a hacer carioquiazo ahora o no hacen aquí carioquiazo. Pues tenemos ahorita, bueno, la promoción de micheladas y margaritas a mitad de precio. Y pues bueno, tenemos la terraza allá afuera. Que pues si tú quieres hacer karaoke, puedes venir a hacer karaoke. Tenemos la terraza allá afuera. Entonces su sistema 1 y todo, ¿no? Sí, claro. Usted puede traer su música, su sistema. Bueno, tenemos una bocina allá. Incluso pues le prestamos un micrófono de una vez, Abraham. Bueno, ratito. ¿Usted se avienta karaoke? Ya, más o menos. ¿En serio? Claro. A ver, ¿cómo qué nos puede cantar? ¿Nos puede cantar algo? Un fantasmazo, pero pues ahorita un gallito, no. Hombre, así, un gallito. Digo, un ¿cómo se dice? Un gallito que no se le vaya a salir. No, no se crea. Pero, a ver, algo sí, aviéntese algo. Pues, ¿cuál será? La que usted, usted quiera. Como, pues, ¿de cuáles? ¿Corridos? ¿Loncheras? ¿Norteñas? Se pusieron a la orden. Cuando me pagaba un vicio. Ya me hace todo lo que ahorita. Así es que hay que dejarlos picados, señor, para que ellos vengan aquí a Birrería. Exactamente, para que vengan aquí y pues conozcan todos los platillos de Birrería y Michelada número 3 que están exquisitos.
y realmente toda la gama de micheladas. La de mango, la panza feliz. La semana pasada me pusieron la de la jarrota, señora sí Abraham. No, sí la miró. Sí, claro. Hijo eso. Además que, bueno, ya estamos, miren, las pantallas. Ajá. Ay, no. ¿Cómo me tienen? Miren. Hoy. Ahí está, mira. Hoy nomás. Es el teléfono. Ahí está el teléfono. Muy bien. Ya están hablando, seguro ya me están viendo y me están hablando. Ey, vete a hacer nueva, vente para acá. Luego, luego. Vamos a poner cariocaso acá en la casa. ¿Quiere saludar a alguien que lo esté viendo o lo vaya a ver en YouTube ya sí, mañana? Claro, a todos mis familias, mis hermanos, mis cuñados, todos mis amigos aquí en Houston. Ah, qué bueno. Los compañeros de trabajo que de seguro me están viendo. Ah, bueno, pues mande saludos porque esto va a llegar hasta allá, se los muestre, saludos, va a decir, ahí estábamos. Saludos, amigo Rigoberto, Mario, Orlando Vázquez, a todos, ¿no? Tengo bastantes que ya ni sé ni cuántos. Ah, pues a todos, para ellos, para que todos, lo vean ahí. Aquí de Northside, viejos, aquí estamos. Para que vengan la otra semana, vamos a estar el día viernes aquí transmitiendo en vivo a las 7, por si igual se los quiere traer. Claro, mañana, el próximo acá, viernes a las 7 aquí vamos a estar otra vez. Aquí lo vamos a esperar y vamos a traer la micrófono para la otra semana. Ah, bueno, perfecto, para que se aviente ahí el palomazo. Y sí, qué bueno pues. Entonces, ya está, pues muchas gracias, señor Abraham. Que tenga bonita tarde. Gracias, familia. Gracias, Joshua. Gracias, Norma. Que la pase bonito por ahí. Y pues bueno, vamos a continuar porque ya aquí, oye, ya vieron, riquísimos los tacos. Él ya había comido por como quiera. Dijo, no me resisto, otro taquito más. Pero... no, 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 déjenme por acá agarrar esto porque van a decir, ¡ey! Mm-hmm. Mm. Mm. Eso está delicioso. Para aquellos que les gusta muchísimo el marisco, el camarón, también el bistec o la, bueno, la fajita más bien. Ya no puedo ni comer. Con su permiso. Esto está riquísimo. Ahorita regresamos en un momentito más. Vamos a unos pequeños cortes comerciales y continuamos con más aquí en Birrería y Micheladas número 3. Yo soy Noé Roma y regresamos. Yo no tardo.
Hey, ¿qué tal? Gracias por quedarse en estos pequeños cortes. Y bueno, continuamos con más porque estamos en vivo desde Birrería y Micheladas número 3. De este lado, ¡ay, hijo, eso es que está delicioso! Lo pueden ver por ahí. Ay, ay, ay. Estos son los tacos gobernador. Estos son los taquitos de pescado que están deliciosos. Ya probé ahorita uno en corte comercial y ahorita vamos a degustar, vamos a también probar el otro. Vamos a comentar que también la tortilla es hecha a mano. Aquí hacemos las tortillas hechas a mano. Puedes pedir harina, puedes pedir de maíz. Tenemos la tortilla hecha a mano, que eso es muy, muy importante, porque sabe mejor, está fresquecita. Todo lo que hacemos aquí es fresco, es al momento, es al instante, y eso sabe cuando tú lo degustas en el paladar. Eso está sabrosísimo, está de más decirlo. Además, a mí me encanta siempre ponerle salsa verde y salsa roja. Ustedes pueden poner la que ustedes quieran. Y vamos a probar también de nuevo este taco gobernador por ahí si nos vemos. Y también comentarles que tenemos ahorita la promoción a mitad de precio de las margaritas y las micheladas. A mitad de precio, sí, a mitad de precio. Ven, ven y di que lo viste en el Rebane Show, en Roma TV USA. O con no es Roma, también en Birrería y Micheladas. Síguenos en Facebook como Birrería y Micheladas, Aldin Mail número 3. Y también Fruit Ideas como número 3, porque tenemos postres, tenemos frutas. Hijo, eso es riquísimo. Pero también te recomiendo las aguas frescas. Realmente las aguas frescas están riquísimas. Voy a mover esto por acá para que vean completo eso. Y ahí está, miren, para que ustedes puedan ver todo lo que yo tengo en la mesa que no cabe. Y vamos a degustar ahora estos taquitos gobernador, miren. Riquísimo. Llamen al teléfono que está en pantalla para que pidan su orden para levantar. O también tenemos la aplicación de DoorDash por si tú quieres pues solicitar tu comida por DoorDash. Puedes solicitarla, venir a recoger, o en su caso, bueno, que te la lleven hasta la puerta de tu casa. Elvia Bravo, Rebeca Mata, saluditos por ahí. Gracias por sintonizarnos. Vamos a ver por acá también quién nos estaba. Dice, puro afinarte, aquí los espero. Dice Abraham Hipólito, gracias. La ministra Ángela María Hernández, saluditos, gracias. Adelaido García, gracias, compadrito, un saludo. La Academia de Música y Arte María Mabán, también la maestra Gloria, saluditos por ahí que nos están sintonizando. Luz Angélica Valdés, saluditos. Por ahí, ella, allá anda, por allá. Un poquito perdida la muchacha, pero ¿qué le hacemos? Dicen, así es, Abraham Hipólito, saluditos. Maribel Martínez, gracias, saluditos. Tenemos también, déjeme por acá, gracias. Mike Salazar, bueno, también Mike Salazar, gracias, hasta Monterrey, por ahí. Priscila también, Erika, hasta Monterrey. Gracias por sintonizarnos. ¿Y quién más tenemos por acá? Ahí está. Ah, Rocío también, Rocío Mata, gracias. Bueno, les comentaba, tenemos por acá, de este lado, aquí vamos a ponerla. Que se mire eso. Vean, esta michelada es la michelada feliz. Pero estoy yo más feliz, mire de este lado. No,
Yo estoy hasta, casi creo que me chupo los dedos también de lo rico que está aquí. No, 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 está riquísimo. Recuerden, vengan, tenemos la promoción a mitad de precio de la michelada y también de margaritas a mitad de precio. Y bueno, ahí tenemos los teléfonos también, 281-406-8804. Por ahí también pueden ubicarnos y también tenemos el otro teléfono por ahí para que nos sigan en Facebook. Ay, vamos a... Hijo, eso, miren nada más. Elvia Bravo, saluditos. Sí, claro que sí. Venga por acá, señor Tino. Estaba mostrando que este platillo, pues, ándale. Ahora yo, usted solo se movió. ¿Cómo está, mire? Bien que había clientes. Si yo me entrevisto a los ellos, ellos hablan mejor que yo. No es cierto, usted es todo un as. Esos taquitos de pescado. Riquísimos estos taquitos de pescado, tacos gobernador, no, por ahí. No, eran gobernador, no son, son, ¿no? Estaban malos tacos. No, estos, ¿son gobernador? No. No. Ah, bueno, a ver, venga para acá ahorita para regañarlo. A mí me dijo el muchacho, eran tacos de gobernador, ahorita no, lo voy a regañar. Los gobernador son enchilados. Oh, ¿son, ¿estos son tacos? Como los birriatacos, casi más. Oh, ¿pero cómo se llaman esos tacos? Esos son fish tacos. Los fish tacos. Ok, tacos de pescado. No son los de gobernador, entonces. No, los gobernadores. Muy bien, ahorita déjeme que pase el mesero por acá y le voy a dar su regañada, don Tino. No es cierto, estamos por ahí, es show. Bueno, don Tino, la verdad están riquísimos, tanto los anteriores, los tacos de fajita con su camarón. Esos están deliciosos. Y estos... Camarotacos. Los camarotacos, exactamente los camarotacos. Y estos son los tacos de pescado, que están riquísimos. También los tenemos de camarón igual, de la misma manera. Así, así como vienen esos, los tenemos en el camarón. Y tenemos también los gobernadores. Los gobernadores son un poquito diferentes. La tortilla es más grande y trae mucho más camarones que estos. Y por supuesto, acuérdense que nuestra especialidad son los birria tacos, los queso birrias. Esa es realmente nuestra especialidad, pero también tenemos un poquito de todo. Así es, ya lo mencionó el señor Tino, birria tacos es la especialidad, pero tenemos un amplio menú. Ahorita que venía también la familia, tenemos también la Burger Pizza, la Pizza Burger. Pizza Burger, sí, tenemos también cuatro tipos de hamburguesas. Tenemos la Pizza Burger, Mexican Burger, Cheeseburger y la... Salchiburger. La Salchiburger, wow. Todo tipo de hamburguesa para que, pues, para bien todos los gustos. Y todas bien acompañadas con sus papitas al lado. Todo bien, bien servidas. Riquísimo, cómo no. Ahorita por allá yo fui con unos clientes y estaban comiendo su realmente era la pizza, sí. Y era también la quesabirria. No, se veía riquísimo, señor Tino. Oh, sí, esa quesabirria está bárbara. Sí, es una tortilla gigante con bastante queso y bastante carne. Viene muy bien servida. Sí, y lo bueno que los muchachos de aquella mesa vienen desde Nueva York. Sí, sí, me comentaban que vienen desde Nueva York. Sí, ves que hay mucha gente que nos ve en TikTok o nos ve en Facebook y siempre vienen de lejos, de muy lejos. Así es, de todas partes vienen a visitar aquí Birrería y Michelada número 3 para que degusten los platillos tradicionales de el señor Tino de Birrería y Micheladas número 3, que pues estamos hacia el norte. Si tú vives por esta área hacia el norte, pues puedes venirte por el 59 o por la Haritol también. Por ahí si tienes el EasyTag, yo creo que ya todos tenemos EasyTag en este momento. Y pues bueno, un pesito por ahí, dos pesitos el EasyTag, pues vente, no pasa nada. Claro que sí, es bien fácil. Vale la pena. Aquí bien fácil, si vienen como del centro, se salen la Aldi Mel Road, hacen una izquierda y estamos a... aproximadamente tres luces, no hay pierde, ahí hay una vaca grandísima en la esquina, es como una seña, y si vienen del otro lado, como de Cleveland, se salen también en la Aldi Mel Road y van a hacer una derecha, bien fácil. Si vienen del Harry Toll Road, te tienes que salir, más bien del Harry Toll Road, tienes que salir en la Little York,
es la última salida y ya ahí le pones el mapa y ahí te saca bien fácil. Y tenemos, señor Tino, esta es la famosa michelada feliz. Es la michelada feliz que ahorita la probé y ay, no, está riquísima y además tiene bastantes camarones. ¿No? Camarón, mire, esto casi es una libra de camarón, señor Tino. Bueno, aproximadamente trae como media libra de camarones, trae carne seca, trae pepinos, jícama y bastante michelada. Muy rica la verdad. Es una de las que más la gente más les gusta. Porque es un tamaño bastante aceptable, digamos. Aceptable para una persona. Sí, porque tenemos la otra gigante que, ¿te acuerdas? Sí, ya pusimos también la semana pasada por ahí la gigante, que era la mega. Era un galón de más. Era un galón. Cerveza y mix y todo, muy bien. Sí, pero está deliciosa. Está perfecta. La panza feliz, la michelada feliz. Ay, ay. Bueno, es que cuando yo tomo esto, mi panza se pone feliz. Porque imagino, y ahorita también me estaban diciendo de los clientes, hey, todo está rico, mi panza es feliz. Y yo le digo, sí, la panza es feliz. Pero birriería y micheladas número 3, señor Tino, con su permiso. Dale. Ya que yo no puedo. Me pusieron bozal como a los toros. Le pusieron bozal ahora, don Tino. Se portó mal, señor Tino. No, simplemente... Está bien, qué bueno. Bueno, pues así también, ya saben, disfruten porque tenemos también, si cumplen años, señor Tino, si cumplen años. Sí, qué bueno que lo menciona así. A todos los cumpleañeros, háganlo saber, díganle al mesero y tenemos un gansito sundae. Ay, qué rico. Como regalo que viene con sus dos bolas de helado, viene bien decorado, muy bonito. Nomás háganle saber al mesero, a la que nos atienda, que es su cumpleaños y le vamos a cantar ahí hasta las golondrinas. Sí, las mañanitas. Así es, las mañanitas, las palomas, las águilas, todo, menos las golondrinas. Recuerden que también tenemos las micheladas y las margaritas a mitad de precio todo el fin de semana, a cualquier hora que vengan, excepto el domingo después de las 10. Acuérdense que es la ley, que no se puede vender hasta después de las 10. Así es, eso es en todo Texas. Todos los días se puede vender desde que abrimos hasta las 11 de la noche, excepto el domingo. Así es, excepto el domingo, ya saben, después de las 10, y eso es en todos los lugares. Correcto, también tenemos a mucha gente, dice, ¿nos la podemos llevar? Claro que sí, todos nosotros tenemos permiso para vender, para llevar, se pueden llevar a la michelada. Hay gente que incluso se quiere llevar el jarrito, claro que sí, todo aquí es posible. Si quieren no así. Que nos pregunten, porque sí, eso se cobra. No, claro, tienen. Exactamente, sí, claro, también se lo pueden llevar así como lo tenemos en esta presentación. Dice, oye, yo me lo quiero llevar así. Claro que sí, te lo puedes llevar, nada más que claro. Por ahí tiene un costito adicional, ¿no? Pero la verdad vale la pena. Por ahí, a ver. Ay, es que, hombre, don Tino, eso está riquísimo. Pero vamos a darle, porque vean que estamos en vivo. Porque ya se le está cayendo todo. Sí. Cuéntenos, ¿esta cómo se llama? Esa es la mango chela. Realmente es una michelada, pero también se les pone extracto de mango, que da un toquecito entre dulce y el sabor de la cerveza. Muy decorada con mango, el que viene en juliane, y con su tamarón. ¿Cómo se llama ese tamarón? No, el tarugo. Tarugo, sí. En tarugo. México le decimos tarugo. ¿Tirolos o tarugos? Tarugo. Tirolos, más o menos, sí. Yo me acuerdo por allá, me decían, oye, por allá va el tarugo. Y luego volteaba el muchacho. Pero no era el tarugo, el tamarindo, no la persona. No, hombre, señor Tino. Tan bárbaros. ¿Por qué son así, don Tino? Así le ponen los otros dos. Tarugo. Oye, no, pero está riquísimo. Ay, esta que viene viento por acá. Señor Tino, y esta carne seca que también colocamos por acá, que viene en algunas presentaciones de micheladas. Sí, fíjate que lo tenemos en la michelada feliz, la tenemos en una botana mixta también, incluso la pueden pedir sola, también se vende sola, viene la bolsita, aproximadamente vienen como unos, 300 gramos, no sé, más o menos en la bolsita, no, la verdad no sé exactamente cuánto viene, pero viene bien servida. También se dice, no, yo no la quiero así sola, sí se vende sola, la tenemos muy rica, por cierto, esta carne seca nos la traen directamente desde Monterrey. Muy rica. Todo muy rico, muy rico. Señor Tino,
Cuéntenos, así rapidito, ¿de dónde se originó Birrería y Michelada? Originalmente la birria viene de Jalisco. Acuérdense que la birria originalmente nació en Jalisco, pero cada quien la hace a su estilo. Nosotros, por ejemplo, en Guanajuato también es muy, muy común, cuando hay bodas, hay 15 años, hay alguna fiesta, se hacen borregos, se hacen birria, se hacen barbacoa. Pero realmente la birria se hace en cualquier parte del Estado de México, o de cualquier estado de México, perdón. Pero originalmente viene de Guadalajara, Jalisco. Viene de Guadalajara, Jalisco. Para todas esas personas que preguntan de dónde es originaria la birria, es de Guadalajara, Jalisco. Según lo que yo sé, de ahí viene. Pero... según el diccionario del señor Tino. Real Academia... de la birria. Pero realmente ya se ha comercializado, ya lo venden en cualquier lugar, cada quien tiene su receta. Pero pruébela de nosotros, es única y muy rica, la verdad que sabe muy rica. Sí, además es totalmente familiar. Pueden venir desde los compadritos que salen de la chamba, del trabajo. Vénganse a tomarse su michelada o la cerveza sola también. Si a aquellos no les gusta la michelada o algo, tenemos también la cervecita sola. Tenemos de todas las marcas por ahí. La mayoría de las marcas, pregúntenle a su mesero también. Y pues tenemos las micheladas. Para aquellos también que no comen carne, tenemos también los tacos de huitlacoche. Tenemos los otros. De flor de calabaza. Ay, qué riquísimo. Así es, eso, claro, es muy, sí, muy importante, porque hay para todos los gustos y para todo, pues todo tipo de personas, ¿no? Que dicen lo de la dieta, pues bueno, están esos tacos que son de la tortilla verde. Cuando te preguntan de la dieta, pues me la comí. Ya, sí, dice, allá tenemos, y la dieta me la comí. Dice, cría tacos y te sacarán las lonjas. Ay, Dios mío, yo ya cría tacos toda la tarde, entonces yo creo que ya. Bueno, también quería mencionar a Noé que la birria la tenemos en varias formas. Mucha sí. gente piensa que solamente tenemos la quesabirria y la. No, tenemos muchas. Los tacos, pero no, realmente ustedes la pueden pedir por libra, media libra. Se vende también por tacos sin ser la tortilla enchilada. Nosotros les llamo tacos naturales, que son como en tacos naturales. Se venden consomé con su carnita y sus tortillas, muy rica también. Incluso una vez quería mencionar que también aquellos que tengan una fiesta, un party, les podemos hacer un borrego, dos borregos, los que ustedes quieran. Ya están disponibles, ya tenemos listo para ir a hacer fiestas. Queremos hacer fiestas próximamente. Ok, pues ya saben, también contamos para todo tipo de evento social, ahora sí que... La terraza. Pues la terraza y también pues tenemos por ahí el servicio de, si quieren, el borrego completo. Claro. Pues birria sí, completa ahí. Birria completa, como ustedes la quieran. Ustedes me dicen, ¿sabe qué? No la queremos. Queremos la mitad enchilada y la mitad natural. Seguro que sí, se hace mitad aquí, y se mitad. Hace lo que el cliente pida. Así es. Señor Tino, ahorita andaba por allá visitando a la gente y la verdad... Pues hay gente que es la segunda vez que viene, hay gente que ya ha venido cada semana y siguen viniendo, que eso es lo más importante. Sí, gracias a Dios que les gusta la comida. Son los que nos recomiendan. Por eso yo siempre digo que hay que atenderlos mejor, lo mejor de lo mejor a los clientes, porque ellos son los que nos van a recomendar para así atraer mucha gente, porque esa es la meta. Tener este lugar al reventar. Así es, ¿no? Señor Tino, riquísimo. Ya me trajeron la michelada mango con extractos, obviamente de mango, con su chilito. Riquísimo todo con ese sabor chamoy, tradicional, chamoy. Así como dice un payaso de allá de Monterrey, saluditos para él que dice chamoy. Y pues la michelada feliz, que así como nosotros, que estamos felices. Y pues bueno, como yo miré esa pancita ahí, hace cuéntame ahí. Pero está mejor esa que la grandota, señor Tino. No, sí, definitivamente esta está. No, digo porque ese está menos gordito como la otra, no. Sí, la debemos de poner con miedo. Con miedo. Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. No, también quería mencionar que acuérdense que también estamos trabajando en un menú que te había comentado. Estamos sí. En un breakfast menu. Estamos trabajando en eso próximamente. Realmente tenemos ya breakfast todos los días, pero queremos enfocarnos un poquito más en más cosas para tener un menú un poquito más variado de desayunos, para que así la gente pueda venir y diga, bueno, no, yo nomás no quiero tacos de birria, quiero un desayuno. Claro que sí,
Estamos tratando de elaborar un menú muy bien y va a quedar muy bien, pero no sé si va a quedar muy bien. Sí, para la raza que se levanta temprano, para la raza que le gusta estar aquí tempranito. Claro, abrimos a las 8 de la mañana. Usted puede venir, puede pedir los huevitos estrellados en cualquier presentación, choricito, con papas, claro, lo que usted guste. Además, los chilaquiles, recomendado todo. Pero también los chilaquiles... riquísimos, chilaquiles verdes, chilaquiles rojos. Chilaquiles al molcajete. Ay, al molcajete también. Ah, sí, qué rico. Gracias, gracias. Familia, que les vaya bien. A ver, un grito. Ay, no más la raza. Gracias, sí, que les vaya bien. Hasta luego, compadre. Acá los esperamos pronto. Gracias. Bueno, pues ya escucharon por ahí, pues también tenemos raza de todos lados y ya ahorita ellos van bien contentos, señor Tino, de disfrutar la comida aquí de Birrería y Micheladas, sí, número 3 en la Aldin Mail Road. Sí, pues sí, gracias a Dios que sí. Tiene gente, como te digo, de todos lados y gracias a Dios que les ha gustado y eso es la razón de que estamos aquí, es lo que nos da fuerza para echarle ganas. Así es, para satisfacer tu pancita. Que se vayan contentos, se vayan felices y regresen de nuevo por acá, porque el menú pues está amplio realmente, y como comentaba el señor Tino, para aquellas personas que se levantan bien temprano, porque si hay gente, señor Tino, que ya para las 6, 5 de la mañana están despiertos y quieren comer algo realmente casero y fresco, que pues vengan para acá. Están los desayunos. Exactamente. El menudo también, quería mencionar que el menudo también lo tenemos disponible desde que... Desde tempranito. Ándele, ya ve. Usted que usted... Tortillitas hechas a mano. El chilito ahí de árbol bien sabroso para la cruda, para que se vayan de crudos. Si usted se puso a pistear un día antes, pues véngase para acá a curársela en la mañanita con el menudo, que está riquísimo, señor Tino. O incluso, no sé si te había comentado que sacamos un platillo de menudo a la gente que diga, no, a mí no me gusta tanto el menudo. Pero sacamos unos tacos de menudo de pancita que están deliciosos, la verdad. Eso yo me lo acabo de comer hace ratito, están muy ricos. El mismo menudo hacemos tacos, lo pasamos a la plancha, lo dejamos que se dore un poquito. Y se sirve también con un caldito de menudo a un lado, muy rico. Se los recomiendo, esos tacos de menudo, todos los días, a cualquier hora los tenemos. Sí, muy, muy bueno, señor. Muy razonable. Así es, todos los precios son muy accesibles realmente, todo está muy bien hasta los precios, la verdad vale la pena, no te va a doler ni un centavo ni un peso lo que tú consumas aquí, porque todo está hecho con realmente ese sabor tradicional y además con un muy buen sazón, que eso te va a gustar y te va a hacer que vuelvas de nuevo. Casero, además todo realmente es así, casero y fresco, porque sí, porque eso de que van allá de repente en un restaurante con la M muy grandota, pues eso nada más está todo así, y el huevito en polvo, ¿qué es eso, señor Tino? No, aquí no. Huevito en polvo, ahí aquí con no todo respeto, nada, pero no. Todo es fresco. Aquí huevito fresco. Incluso siempre les decimos que cuando vengan familias grandes, tenemos paquetes familiares, tenemos charolas familiares. Las charolas. Que vienen muy bien servidas. Si vienen familias, no necesariamente tienen que pedir varios platillos. Con una charola pueden comer varios. Nuestras aguas, todas bien también servidas. Sí, las aguas, todo bien, las aguas bien servido. Pedir una para tres niños, una grande, una jarra, y con esa toman tres niños. O sea. Exactamente, con una jarra toman hasta tres personas, dos personas. Sí, todo, el plato realmente, todo está bien servido. Eso cabe mencionar, que cualquier platillo que tú pidas, desde el almuerzo, el desayuno, las cenas, los postres, las frutas, todo está así como que brutalmente bien servido. Así es, ¿no? Todo está muy bien servido. Y como te digo, fresco, lo hacemos todo al momento. Aquí no tenemos nada de que ya si lo tenemos calentado, lo vamos a recalentar, no. Esa es nuestra ética de hacerlo al momento y eso es lo que nos ha dado éxito. Sí, así es, todo con ese sabor casero, con eso fresco y además... No, pues delicioso, señor Tino. Eso, cabe recalcarlo ahorita que mencionó lo del menudo. Si quieren ver lo de los taquitos de menudo, pueden buscarnos
en Birrería y Micheladas número 3, Aldin Mail, por ahí donde está el programa en vivo. También pueden buscarnos por YouTube para que vean los programas en el cual puedan ver donde transmitimos todos los platillos. Y pues, si les gusta algún platillo de lo que ven, ustedes pueden llamar y decirle, yo lo vi aquí y me gusta este, lo tiene, yo lo quiero igual. Se lo hacemos igualito, así como las micheladas, así como los taquitos de pescado, los taquitos de camarón, todo, se lo hacemos. Si usted lo vio y lo quiere así, así se lo hace el señor Tino. Así es, ¿no? Sí, como tú mencionabas, todo aquí complacemos al cliente, lo que quiera, mientras lo tengamos aquí se lo hacemos. Hay a veces que no tenemos platillos, pero si lo tenemos siempre se lo inventamos. Acuérdate que un chef tiene que sacárselo de la mano, tiene que decir, sí, cómo no, ahorita se lo hago. Exactamente, señor claro, Tino. Si hay clientes que a veces me piden una ensalada, yo se las hago. Tengo todo, se las hacemos, lo que quieran, aquí se lo hacemos siempre cuando tengamos el producto. ¿Verdad? Claro que sí, para complacerlo a usted, desde el almuerzo, desde los huevitos, desde los chilaquiles, el menudo, los pambazos, las tortas, no, el machete, ya vieron el machete la semana pasada, si no, entren también a la página de Facebook para que vean ese machete que está riquísimo y enorme, que también pueden comer hasta dos personas con un machete, pero bueno, si te lo acabas tú solo, pues pide dos entonces, para que tú uno y tu novia otro, ¿verdad? Así es, ¿no? sí, realmente, de hecho el machete se puede pedir de dos carnes también, con un extra costo, pero puedes pedir dos carnes, así puedes tú saborear dos. Así dos es, carnes. Exacto. La mitad, por ejemplo, pastor y la otra mitad fajita, y así tienes dos opciones de probar dos carnes en un mismo producto. Claro, la tradicional birria, que es nuestra especialidad, y pues también lo que es la fajita de pollo, la fajita de res, sí, el pastor, carnitas, ay no, qué rico, no, todo eso ahorita, delicioso. Mire, ya llegó más gente, señor Tino, por acá, ahorita vamos a ver si entrevistamos gente por allá o molestamos, digo, entrevistamos. Me dicen que voy y los molesto. No, es cierto, yo voy y los entrevisto. Ellos están contentos. Ahorita no los va a poder captar la cámara, pero la voz sí los va a captar. Voy a saludarlos y regreso ya para despedir el programa, señor Tino. Ok, déjeme ir para allá rápido y regreso para despedir el programa. Con permiso. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Noé Roma del Rebane Show y también de aquí de Birrería y Micheladas número 3. Estamos transmitiendo en vivo desde la página de Facebook. Ahorita pues se va a escuchar su voz. ¿Cuáles son sus nombres? Laura. Laura, ¿cómo está Laura? Qué bueno. ¿Y de este lado? Eugenio. ¿Cómo? Eugenio. Eugenio, cuéntenme, ¿qué es lo que están degustando? Los quesabirria, los tacos. ¿Y usted, señora Laura? Un pozole verde. ¿Pozole? ¿Rojo? Qué padre. Miren, ella pidió un pozole rojo y dice que es verde. No, hombre, a ver. Está tomando michelada de seguro, ¿verdad? No. Bueno. Ok. ¿Recomienda venir aquí? ¿Ya ha venido anteriormente, señora Laura? No, la primera vez. Bueno. Pues entonces, bienvenida y la esperamos que vuelva pronto. Gracias, provechito por ahí. Bueno, ya vieron como ellos, es su primera vez aquí en Birrería y Micheladas número 3, la señora Laura y su hijo Eugenio, que están degustando algo bien, bien rico por acá. Y también el caballero, bueno, lo estamos viendo ahí bien entretenido, de este lado también, buenas noches. Pues no los vamos a molestar, luego que están ahí ocupados, entonces, pues bueno, bienvenidos todos. Y pues ya llego yo para acá para despedir el programa, que estuvo de lujo, que presentamos hoy las Micheladas. La michelada feliz y la michelada de mango. Y también, bueno, los tacos de pescado y también tuvimos los taquitos de fajita con camarón riquísimos. Así que hasta acá estamos ya llenos, pero felices. Dice por acá, vamos a saludar antes de despedir. Alberto Saure, saluditos. Eva Bravo, saluditos. Rebeca Mata, saluditos. Rocío Mata, también saluditos. Gracias. Maribel Martínez, un besote.
hasta allá, hasta Monterrey, Nuevo León. Gracias por vernos. Y también, bueno, toda la gente que se conectó el día de hoy, que compartió el programa, ya saben, pueden sintonizarnos en todas las plataformas, en todas las redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook, en YouTube. Quieren ver este programa en otra ocasión, nos pueden buscar en el Rebane Show por ahí y también en Facebook en Birrería y Micheladas número 3, la Aldin Mail Road, y también como Fruit Ideas. Y puedes llamar a los teléfonos para preguntar por cualquier platillo, cualquier paquete familiar, y tenemos afuera la terraza. Si tienes un cumpleaños, solo llama y puedes agendar ese cumpleaños, esa terraza, para festejarlo ahí. Muy, muy padre. Así que, pues bueno, nos despedimos por esta tarde. Muchísimas gracias siempre. Gracias las atenciones aquí en Birrería y Michelada número 3, a todo el staff. Gracias al señor Tino, la señora Rocío también. Muy amables. Yo soy Noé Roma, de Noé Roma TV y Roma TV USA. Así que nos estamos viendo el próximo viernes por acá. Gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.